Actualmente en México se habla mucho de una reforma judicial. Muchos están a favor, dicen que es un buen camino a seguir. Muchos están en contra, dicen que es un camino a la perdición. Sea cual sea tu postura, lo más importante es que tenemos que estar informados sobre lo que está pasando en nuestro país. Ahora los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular. Los que están en contra opinan que estamos en riesgo de que esto se vuelva en un concurso de popularidad. Porque sí, muchos pueden juntar votos simplemente por ser graciosos o populares. Exfutbolistas, cantantes, youtubers, tal como yo, podríamos aplicar a una licenciatura en derecho, aplicar para jueces y por el simple hecho de ser populares quedar en un cargo muy importante para el país. Punto número 2, este está causando muchísima polémica. ¿Se modifican los requisitos para poder ser juez? Ahora solo necesitas una licenciatura en derecho con un promedio general de 8. Punto número 3, ahora se recortan los salarios de jueces y magistrados y se quita la pensión vitalicia. Y el punto número 4, de igual manera muy polémico, ahora se habla de tener jueces sin rostro, personas que dicten sentencias desde el anonimato y que no puedan haber venganzas por parte de delincuentes peligrosos.